Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a El Comercio. Empezamos hoy día entonces nuestro segundo debate electoral como marco, en el marco de esta cobertura especial del comercio para las elecciones del 2021. Tú decides. El día de hoy va a ser un debate bastante interesante. Vamos a darle la bienvenida a las candidatas que nos acompañan. Ellas son Adriana Tudela, candidata con el número 5 por la lista Congreso de Lima del partido Avanza País, y Gabriela Salvador, candidata por el partido Morado con el número 7 al Congreso por Lima. Bienvenidas las dos, muchas gracias por estar aquí en El Comercio. Hola, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Voy a hacerles comentar brevemente cuál va a ser la estructura del debate para que los que nos acompañan puedan saber de qué se trata, y luego vamos a pasar ya a la presentación de las candidatas. Vamos a tener tres bloques. Uno es, se trata sobre los efectos de la pandemia del coronavirus, medidas para enfrentar esos efectos. El segundo bloque tiene una pregunta que hacemos nosotros desde El Comercio que consideramos importante, una agenda que nosotros marcamos. Y el tercer bloque tiene que ver con cuestionamientos o preguntas directas acerca del partido o de los candidatos presidenciales que tienen que ver con el partido justamente que las candidatas están representando. Bueno, dicho esto, para ya no perder más tiempo, vamos a pasar a la presentación de las candidatas. Entonces, vamos a comenzar entonces en el orden en el que estamos en la pantalla con Adriana Tudela. Ella, como les decía, es candidata al Congreso por el partido Avanza País, que lleva a postular a Hernando de Soto a la presidencia. Adriana, ¿qué tal? Bienvenida. Tienes un minuto para presentarte. Adelante. Muchas gracias, Adriana. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adriana Tudela, soy abogada. Estoy postulando al Congreso con el número 5 del partido Avanza País, porque al igual que muchísimos peruanos, estoy muy decepcionada con cómo nuestra clase política ha venido manejando el país durante los últimos años. Yo desde el 2016 en adelante tuve la oportunidad de trabajar en el Congreso de la República y pude ver muy de cerca cómo gran parte de nuestros políticos se vio enfrascado en una pelea constante por poder, en la cual utilizaron nuestras instituciones para concentrar poder y se olvidaron por completo del beneficio de los peruanos y se olvidaron de las personas que los llevaron a ocupar el puerto que ocupaban. Yo considero que esto ocurre porque tenemos un sistema que permite que sea así, y yo estoy postulando al Congreso porque quiero generar los cambios de verdad que reparen este vínculo que se ha roto entre políticos y ciudadanos, y cambios que generen una recuperación de confianza en nuestras instituciones, y que todos juntos podamos volver a confiar entre nosotros mismos para volver a creer en que sí podemos tener un mejor país del que tenemos al día de hoy. Muchas gracias, Adriana. Pasamos entonces ahora a Gabriela Salvador. Gabriela, tienes un minuto para presentarte. Bienvenida. Hola, gracias y saludos a todos los lectores y a todos los que nos están viendo en El Comercio en Vivo. Agradecer también a ustedes por este espacio. He hecho algo que me parece importante, más allá de presentarme, porque, bueno, soy abogada de profesión, nací en 1985, he visto la coyuntura política desde muy pequeña, he sido partícipe además de las movilizaciones desde muy pequeña, y creo importante el hecho de, más allá de los puestos o más allá de los rótulos de las especialidades de las cuales vivimos, el hecho de postular al Congreso pasa por dos pasos previos. En mi caso, la cultura de diálogo constante en mi familia, tanto en mi padre y en mi madre, que yo siempre lo he dicho, para poder sobrevivir en un espacio de diálogo era importante el poder debatir y el poder estar en pleno conocimiento de lo que sucedía en la realidad del país o con la realidad del país. Y por otro lado, Cerramos, vengo. Gabriela. Estamos con el tiempo justo, pero te agradezco mucho. Puedes terminar en tu siguiente intervención, si quieres, puedes agarrar tiempo para terminar. Vamos a Bien. pasar ahora, si les quiero pedir a las dos candidatas, no quiero que se lo tomen personal, pero voy a ser bien estricta con los tiempos, porque si no nos pasamos y ya hemos tenido problemas con esto. Vamos a pasar ahora al siguiente tiempo. Si quieren, las candidatas pueden agarrar un poquito para manejar sus tiempos como quieran en las preguntas. Pasamos entonces al primer bloque, que tiene que ver con los efectos que ha traído la pandemia por el COVID-19. Y la primera pregunta, vamos a invertir ahora las candidatas. Vamos a comenzar con Gabriela Salvador. Yo te quiero preguntar, Gabriela, ¿cuáles serán las principales medidas que se tomarán desde el Congreso para enfrentar el incremento de la pobreza que ha generado la pandemia
por el COVID-19, que ya sabemos todos cuáles han sido los terribles efectos que ha tenido en la economía, sobre todo el tema de la cuarentena. Tienes 2 minutos, adelante, por favor. Gracias. Mira, tú acabas de mencionar algo que a mí me parece importante. La pandemia nos ha develado tres cosas. Uno, crisis económica, crisis sanitaria en la cual ha habido una suerte de resbalse del tema sanitario, pero también crisis en el tema de la educación. Y si nosotros juntamos estas tres aristas, es imposible no hablar de las brechas sociales y de cuál ha sido también la actuación de del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, y también la actuación desde el Congreso, del Ministerio, perdón, de la Comisión de Fiscalización, pero también de los propios congresistas, que lo único que hicieron durante este periodo complementario fue tomar medidas populistas, no pensando en el tema de fondo y no pensando en qué es lo mejor para el país, sino más bien para temas populares, ¿no? Y por eso creo que es importante ahí mencionar brevemente dos cosas. La función de un congresista no solamente es legislar, es también hacer fiscalización y control político. Hemos tenido pobreza, hemos tenido falta de educación, falta de salud. Lo que le corresponde a este Congreso del 2021 es justamente luchar por mayor fiscalización y control con ministerios claves para que se cumpla con derechos para todos los ciudadanos y ciudadanas, en los cuales no hayan excluidos en ningún sentido, sobre todo a sectores productivos que están siendo, de alguna manera, en los cuales se desconoce el accionar para con ellos, a favor de ellos. Y lo vemos con el paro de la crisis, con el paro agrario, pero también lo vemos con otros sectores, como puede ser el sector minero, en el cual los trabajadores luchan por sus derechos, y también en poblaciones vulnerables, en las cuales... Gabriela, muchas gracias. ...mucho más palpable, ¿no? Perfecto, muchas gracias, Gabriela. Vamos a pasar entonces a trasladarle la pregunta a Adriana Tudela, de Avanza País. Adriana, la misma pregunta, en 2 minutos, ¿cuáles son las medidas que se tienen que tomar para enfrentar este incremento de la pobreza generado a raíz de la pandemia por el coronavirus? Adelante. Bueno, como bien dices, la pandemia ha generado una crisis, una de las peores crisis económicas que estamos enfrentando en nuestra historia. Y yo considero que durante los últimos años, durante las últimas décadas, hemos venido creciendo a un ritmo que no ha visto precedente en nuestra historia. Hemos logrado reducir dramáticamente la pobreza y hemos también logrado reducir la desigualdad de manera muy significativa. Esto nos ha hecho crecer muchísimo como país y ha beneficiado a una gran mayoría de peruanos. Sin embargo, tenemos un camino muy largo por avanzar todavía. Mientras hemos ido creciendo, lamentablemente en paralelo hemos ido creando también a un Estado hiperburocrático y a un Estado muy ineficiente que no ha sabido utilizar la riqueza que hemos ido generando y no la ha sabido invertir y en traducirla en beneficios concretos, en mejores servicios para los peruanos. Tenemos un Estado mercantilista que favorece a los grandes por encima de los pequeños y que ha excluido, a una gran porción de la población que al día de hoy vive en la informalidad. Y son justamente estos informales, estos peruanos incluidos, los que van a estar más afectados por la crisis económica de la pandemia. Muchos de ellos van a volver a ser pobres, y ese es el gran reto que estamos enfrentando. Desde mi punto de vista, nosotros tenemos que enfrentar este reto siguiendo por el camino del desarrollo, siguiendo los lineamientos de la libertad económica que nos han llevado a crecer al ritmo que hemos visto. Sin embargo, esta vez no podemos dejar a nadie de lado. Tenemos que reformar al Estado y hacer que el Estado le facilite la vida a la gente, que le dé las herramientas para crecer, invertir y crecer todos por igual, que no hayan excluidos, que no hayan informales, que todos nos rijamos bajo las mismas reglas y que el Estado favorezca el emprendimiento de los pequeños empresarios y los peruanos emprendedores. Muchas gracias, Adriana. Vamos a pasar entonces ya a la ronda de réplicas. Gabriela, vas a tener 2 minutos para replicar lo que ha comentado Adriana, que considera que es la manera de reducir justamente la pobreza. Ella apela a continuar con la libertad económica y que el Estado pues no sea un obstáculo para justamente este desarrollo. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Adelante, 2 minutos.
Yo ahí la pregunta quería es, ¿el Estado es el primer obstaculizador? ¿El Congreso fue el primer obstaculizador? ¿O es que tenemos una realidad que el Congreso y el Ejecutivo no la ven? Que justamente tenemos inequidad, tenemos injusticia en materia de población vulnerable. ¿Y quién es la población vulnerable realmente? La población informal en el país abarca más del 70%. Hay inequidad, definitivamente. No podemos buscar desarrollo, no podemos buscar una mayor economía si tenemos un país mal educado, un país mal alimentado y un país con carencia de salud. Entonces, no es el hecho de que el Estado no esté presente. Creo que tenemos que romper este tabú. El Estado debe de fiscalizar. La función principal del Estado es fiscalizar. Y hay un ejemplo clave y que va de la mano con el tema de las brechas sociales, es tenemos hospitales colapsados, tenemos muy pocas camas UCI en el país. Sin embargo, las clínicas siguen lucrando con la salud de la población. Bajo ese escenario, la pregunta sería, ¿podemos reducir brechas? Teniendo un 70% de informalidad en el país, en el sector laboral, podemos reducir brechas llamando colaboradores a quienes son trabajadores. ¿Podemos reducir brechas? Muchas gracias, Gabriela. Pasamos entonces a la réplica de Adriana. Te ha hecho además una pregunta directa. Pues tienes 2 minutos para contestar. Adelante. Bueno, efectivamente, el Estado es el primer obstáculo que encontramos para que haya crecimiento para todos. El Estado ha visto incrementado el presupuesto público durante los últimos años. Ha habido tanto crecimiento económico que la recaudación pública ha aumentado en la misma medida. Sin embargo, esto no se ha visto traducido en infraestructura, en servicios básicos como salud, seguridad, educación. Todas esas son responsabilidades del Estado y el Estado ha tenido los recursos generados por el crecimiento económico para invertir y hacer inversión de calidad. Lamentablemente no lo ha logrado hacer porque tiene un serio problema de gestión, tiene un serio problema de ineficiencia y de hiperburocratización. No es capaz de tomar decisiones, ni las decisiones más simples, y al día de hoy tenemos infraestructura pública deficiente. Como bien dijo Gabriela, en salud la situación es realmente lamentable. Más del 50% de nuestros hospitales tiene infraestructura deficiente y eso se debe a que el Estado no ha sabido gestionar bien nuestros recursos. Lo que tenemos que hacer para solucionar este problema es hacer una reforma profunda del Estado, hacer que el Estado no sea tan burocrático, que pueda tomar decisiones de manera simple, de manera rápida, que tenga respuestas oportunas a los problemas que estamos enfrentando. Solo así vamos a poder reducir las brechas de las que está comentando Gabriela. Si nosotros no reformamos al Estado, no lo simplificamos, no vamos a llegar a ningún lado. Muchas gracias a las dos candidatas. Pasamos entonces a la segunda pregunta de este primer bloque y el segundo efecto por el que yo les quería preguntar es uno que hemos visto sobre todo a raíz de la cuarentena que se impuso al comienzo de la pandemia, que es la violencia doméstica, las llamadas, las denuncias por violencia contra la mujer en los hogares que estaban, bueno, confinados a raíz de la cuarentena obligatoria, han sido muy visibles. Y la pregunta que yo le voy a hacer ahora, vamos a comenzar con Adriana porque vamos a invertir el orden, es ¿cuáles son las medidas que se pueden tomar justamente para reducir este problema o minimizarlo lo más que se pueda? Adelante, Adriana, 2 minutos. Bueno, como bien dices, la violencia contra la mujer y la violencia doméstica es un mal que nos aqueja desde siempre y ahora con la pandemia se ha visto agudizado. De hecho, el número de llamadas que ha recibido la línea 100 ha incrementado en un 88% con relación al año pasado, lo cual es absolutamente dramático. Y creo que para poder darle solución a este problema tenemos que encontrar soluciones de largo plazo y también medidas que generen un impacto inmediato en la disminución de este tipo de problemas, ¿no? Sin embargo, creo que para encontrar estas soluciones reales tenemos que mirar al problema de manera objetiva y multidimensional y dejar atrás reformas o medidas que son unidimensionales y que en realidad no solucionan el problema de fondo.
Creo que la educación es absolutamente esencial a la hora de hablar de disminución de la violencia contra las mujeres y de la violencia doméstica. Un Nosotros minuto. tenemos que inculcar una educación en valores que promueva el respeto entre hombres y mujeres, que promueva la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Y también tenemos que atacar la pobreza extrema, que también genera otros problemas como el hacinamiento, que son favorables para que ocurran este tipo de abusos. Desde el punto de vista de acciones más inmediatas, es absolutamente necesario articular la acción que tiene nuestro sistema de justicia para enfrentar este tipo de violencia. Nosotros tenemos que articular el trabajo del Ministerio de la Mujer, de la Policía, del Ministerio Público, para que puedan dar una respuesta articulada e integral a la denuncia y puedan prestar ayuda oportuna a las mujeres que están siendo abusadas. Y todo esto, por supuesto, tiene que venir de la mano con una reforma del Poder Judicial, porque el acceso a la justicia por sí mismo no va a rendir resultados si la justicia no es igual para todos y si el Poder Judicial sigue siendo reinado por la corrupción. Cerramos, Adriana. Muchas gracias. Le traslado ahora la pregunta a Gabriela. Recuerden que la parte de la réplica para responder directamente lo que ha dicho la otra candidata es en la segunda ronda. Gabriela, quiero escuchar cuáles son tus propuestas para reducir el problema de la violencia contra la mujer desde el Congreso. Adelante, por favor, 2 minutos. A ver, yo creo que es importante mencionar algo previo. No necesitamos un menor Estado, necesitamos un mejor Estado. Un mejor Estado que pueda afrontar además la lucha contra la violencia en la mujer. Solo entre enero y noviembre han habido más de 8.132 casos de violencia contra la mujer. Hemos visto además, y aquí sí quiero hacer hincapié en algo, porque vemos las cifras en función a la mujer homosexual, perdón, a la mujer heterosexual. Sin embargo, no tenemos cifras de cuántas mujeres lesbianas o cuántos trans han sido vulnerados, porque seguimos siendo el indicador que no es un indicador. Y eso también es una desidia por parte del Ejecutivo. El Ejecutivo ha sacado diferentes normas a favor de la población, a favor de la mujer y en contra de la lucha de la violencia de género. Sin embargo, la pregunta es, ¿se está cumpliendo? Y ahí viene el rol justamente del congresista, que no es solamente una hipertrofia legal. Lo que tenemos que hacer en el 2021, controlen y hagan fiscalización sobre los temas de cómo se lleva la agenda mujer. Y solo para concluir, creo que hay algo que es muy importante. No nos podemos olvidar del enfoque de género. El enfoque de género, y en la lista del Partido Morado está Flor Pablo, que fue exministra, además de... y que abonó mucho en el tema del enfoque de género, es muy importante que nuestros niñas y niñas, niños crezcan bajo un enfoque de género en la currícula estatal. Si no tenemos una cultura de prevención con el tema de enfoque de género, Gabriela. vamos a sacar dos cifras año y año. Muchas gracias. Vamos a pasar entonces ahora a la réplica con Adriana Tudela. Adriana, hace mención directa, Gabriela, hacia el enfoque de género. Tú has hablado de educación. ¿Estás de acuerdo con que el abordamiento de este tema por parte de la educación parta del enfoque de género? Adelante, por favor. Sí, gracias, Ariana. Antes de eso, quisiera referirme a lo que acaba de mencionar Gabriela de que necesitamos un mejor Estado. Yo estoy totalmente de acuerdo con ella, necesitamos un mejor Estado, pero creo que esa mejora del Estado pasa por hacerlo más ágil, por hacerlo más simple, por hacerlo más ligero, para que tenga la capacidad de tomar decisiones oportunas y buenas y que tenga la capacidad de invertir nuestro dinero de manera inteligente. Así que en eso estamos de acuerdo. Y respecto al problema de la violencia contra la mujer, necesitamos hacer reformas de fondo en nuestro Poder Judicial para que el acceso a la justicia sea para todos por igual, para las mujeres, para las minorías, para los peruanos en general. No podemos seguir siendo un país dividido y con trato desigual como el que tenemos hoy. Y en ese sentido, considero que en la educación sí es importante promover la igualdad entre hombres y mujeres y promover la tolerancia y el respeto que hay y que debe existir entre hombres y mujeres. Eso es absolutamente esencial, con lo cual yo estoy totalmente de acuerdo.
Muchas gracias a las dos candidatas. Hemos terminado entonces ya el primer bloque, que es el que se refería a los efectos de la pandemia del coronavirus, y vamos a pasar ahora al segundo bloque, que es la agenda que planteamos desde el comercio. Entonces invertimos ahora las respuestas, el orden de las respuestas. Vamos a comenzar con Gabriela. Gabriela, yo te quiero preguntar, ¿cómo abordaría el Partido Morado un conflicto social que implique la toma de carreteras en una eventual gestión? Adelante, por favor, 2 minutos. A ver, yo creo que hay algo clave antes de decir cómo abordamos. Lo primero, muy puntual, el derecho a la protesta existe. La criminalización de la protesta no se puede dar, y esto es por parte del Estado. Sin embargo, tenemos, y quienes conocemos el Estado, tanto en el Ejecutivo como en el Congreso, sabemos que hay diferentes oficinas, pero que la rectoría la tiene la PCM. No tenemos una cultura de prevención del conflicto. No tenemos, además, mapeados los conflictos sociales, más allá del observatorio de la Defensoría del Pueblo, no hay un mapeo real de los conflictos sociales. Esto es algo que el Ejecutivo del 2021 y que el Congreso del 2021 tiene que ir a la par. La cultura de la prevención por el lado del Ejecutivo y por el lado del Legislativo, fiscalización y control a aquellos funcionarios públicos que estén a cargo que no cumplan con sus funciones de manera adecuada. Lo hemos visto con José Élice hace poco, lo hemos visto con diferentes ministros en el caso de Vizcarra o con ministros en el caso de PPK, por dar, por dar un tiempo más corto. Ahora, para finalizar, porque sé que no tengo mucho tiempo, el tema de conflictos sociales no se resuelve solamente sentándonos 4 o 5 personas para generar consensos o diálogo. El tema de los conflictos sociales debe de ser abordado con la ciudadanía y con sus representantes, pero sobre todo hay algo clave en el tema de conflictos sociales y es no nos podemos sentar a una mesa, llegar a acuerdos y no cumplir con esos acuerdos. Y casos concretos, el tema agrario, el tema de la minería, los trabajadores mineros, las poblaciones alrededor de los yacimientos mineros, que no ven cumplidos los compromisos sociales para con ellos. Si nosotros simplemente vamos a sentarnos y vamos a abordar diversos temas, de nada sirve porque finalmente no va a haber solución inmediata, ¿no? Gabriela, yo te quiero pedir disculpas porque me acaban de hacer notar de la producción que no te di la réplica sobre el tema anterior. Estábamos hablando sobre violencia contra la mujer. Entonces te voy a dar el tiempo ahora solamente para que puedas cerrar respecto a lo último que dijo Adriana, ¿no? Ella hablaba de que cree que debe haber una educación que favorezca la igualdad entre hombres y mujeres. En eso parecía que estaban de acuerdo. Te voy a dar 2 minutos para que puedas responder eso y volvemos rápidamente al tema de los conflictos. Mil disculpas a todos. Adelante. No, no te preocupes, no te preocupes, se entiende. Mira, yo sigo apostando por el enfoque de género en la currícula escolar. No se trata de más mujeres, más hombres, no. Se trata de entender los problemas de fondo. Se trata de entender que vivimos en un país en el cual hay alrededor de 1.000 feminicidios. Solo desde enero hasta, perdón, en los últimos 2 años han habido más de 1.000 feminicidios. Cerrar los ojos hacia lo que es el enfoque de género es justamente lo que nos lleva a generaciones futuras que siguen repitiendo patrones. Ahora, desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, se tienen que tener líneas concretas, no solo línea 100, sino también una política adecuada. Y por otro lado, ahí viene la función del Congreso, y es que el Congreso no puede de ser ajeno a ello. Normas, las normas existen. Te mencioné hace un momento que yo no creo en la hipertrofia legal. Las normas existen, pero también hay comisiones dentro del Congreso y espacios dentro del Congreso que pueden ejercer la función de control político en relación a cómo se lleva la política pública o cómo se está realizando el intercambio en materia de ministros o ministras, que para mí lo que debería de hacerse más bien, si hablamos de un tema legislativo, es un sistema de interoperatividad en la cual puedan intervenir el Ministerio de Justicia, puede intervenir el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Poblaciones, perdón, el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Sin estas entidades que trabajen de manera conjunta, es muy difícil poder combatir
la violencia de género y sobre todo campañas de prevención en la cual tenemos que estar, porque esta es una lucha de todos. Ahora sí Tenemos que está. estar todos los grupos políticos aportando por ello. Muchísimas gracias. Gracias por poder terminar el bloque anterior. Vamos a pasar entonces de nuevo a nuestro bloque acerca de los conflictos sociales. Adriana, te traslado la pregunta. Entonces, ¿cómo abordaría una eventual gestión de Avanza País el conflicto social que implique la toma de carreteras, ¿no? Y quisiera que podamos ir específicamente al tema también del uso de la fuerza. ¿En qué momento está justificado que sea justamente el uso de la fuerza por parte del Estado? Adelante, por favor. Bueno, esa pregunta va referida a las fuertes protestas que hemos estado viendo tanto al sur como en el norte del país, que son protestas que se han llevado a cabo por reclamos que considero que son legítimos de trabajadores que están sufriendo abusos por parte de sus empleadores. Y quiero dejar muy claro que el derecho a la protesta es un derecho fundamental, eso es absolutamente innegable. Sin embargo, lo que hemos estado viendo durante las últimas semanas ha implicado mucho más que una simple protesta. Se ha ejercido violencia contra terceros, se ha destruido propiedad pública, se ha destruido propiedad privada, se ha bloqueado las carreteras. Todas estas acciones constituyen delitos y los delitos no son mecanismos legítimos de protesta en una democracia. En una democracia nosotros no podemos permitir que se ejerzan presiones políticas a través del uso de la violencia en las calles para pretender imponer decisiones que no se han logrado ni a través de las urnas ni a Bien. través de los órganos democráticos. Si nosotros permitimos esto, si nosotros cedemos ante la violencia, lo que vamos a lograr es hundirnos aún más en el populismo, aún más en la demagogia, y eso no lo podemos permitir. Desde el Congreso lo que tenemos que hacer para manejar ese tipo de problemas es luchar por nuestra institucionalidad, abrir las vías institucionales para que los reclamos legítimos de los trabajadores puedan ser canalizados por las vías democráticas. Y respecto a tu pregunta del uso de la fuerza, el uso de la fuerza se justifica cuando hay un quebrantamiento de la ley y un quebrantamiento del orden y cuando se afecta propiedad y la vida de terceros. Muchas gracias, Adriana. Gabriela, tienes 2 minutos para replicar. ¿Tú estás de acuerdo con que el uso de la fuerza entonces se justifica cuando hay un quebrantamiento de la ley? Me gustaría que respondas también a lo que comenta Adriana sobre cómo se toman las decisiones, si se van a tomar en base a protestas que ella considera violentas, o si deberíamos seguir los caminos institucionales. Adelante, por favor. A ver, creo que la mejor respuesta a la pregunta de Adriana es no podemos criminalizar la protesta. El derecho a la protesta es fundamental. Es verdad, y ahí estoy de acuerdo con Adriana, en que en la toma de carreteras, definitivamente, o más que la toma de carreteras, los desmandes que hay tras la toma de carreteras son justamente lo que deslegitiman la propuesta. Sin embargo, tenemos que entender dos cosas. Uno, estamos hablando de una población frente a fuerzas del orden que tienen mucho más poder a nivel de información, pero también logístico. Entonces, de hecho, en momentos como, vamos a poner el ejemplo más cercano, que es el tema del paro agrario, lo que sucedió en La Libertad con la muerte de estos tres jóvenes, la pregunta sería, ¿era proporcional? Creo que la mayoría de personas hemos visto los videos. ¿Era proporcional el uso de la fuerza? ¿Por qué le iniciamos procedimientos disciplinarios a tres miembros de la policía? Lo que suele haber y quienes de alguna manera hemos seguido de larga data la conflictividad social, vemos mucho el tema del desborde de la fuerza. Lo que tiene que ver es un equilibrio, pero si tú cuentas con mayor capacidad logística, con mayor nivel de información, que es clave en todos los conflictos sociales. El manejo de información es súper importante. No tenemos un balance adecuado ante ello y más bien lo que tenemos es una población que termina siendo desprotegida, más allá de que la fiscalía tendrá que determinar responsabilidades de ambos bandos. Tenemos definitivamente un desbalance en información y a nivel de fuerza Cerramos. en grupos de poder, ¿no? Muchas gracias, Gabriela. Adriana, te toca a ti entonces la réplica. ¿Era proporcional? Pregunta Gabriela, el uso de la fuerza en el paro agrario que hemos podido ver. Adelante, por favor.
Bueno, yo estoy de acuerdo con Gabriela en que no podemos permitir que la protesta se criminalice, pero tampoco podemos permitir que la protesta se convierta en criminal. Y creo que lo que hemos estado viendo durante los últimos meses roza con actividades criminales más que con protestas legítimas. Respecto a la proporcionalidad del uso de la fuerza, creo yo que ha habido un exceso en el uso de la fuerza por ambos lados. Creo yo que nuestra policía es una institución que tiene sus deficiencias, eso es evidente, eso es algo que no puede negar. Tienen que llevarse a cabo reformas dentro de la policía, pero eso no puede ser utilizado como pretexto para catalogar a toda una institución como criminal o asesina. Eso es inaceptable en una democracia. Nuestra policía ha cumplido un rol esencial en la lucha contra la pandemia y nosotros tenemos que hacer los cambios que sean necesarios para mejorar la respuesta que ellos tienen frente a los problemas que enfrentamos, pero esa respuesta tiene que ser respetando siempre su institucionalidad y fortaleciendo a la policía, no etiquetándola al 100% de criminal, porque eso es falso y va en contra de la realidad. Nosotros tenemos que revalorizar la policía, que es la institución encargada de hacer cumplir la ley e imponer el orden en el país. Si nosotros no tenemos eso, si nosotros no podemos rescatar a esa institución, ¿qué nos queda? Gracias, Adriana. Vamos entonces ahora a pasar al tercer bloque, que es preguntas específicas acerca de los partidos, cuestionamientos acerca de los partidos. Empezaría en realidad, le tocaría a Adriana, pero yo la pregunta que quiero hacer justamente tiene que ver con este tema, con el tema de los conflictos sociales. Entonces vamos a invertirlo, vamos a comenzar por Gabriela, para no perder el hilo. Gabriela, estás justamente criticando el tema de la criminalización de la protesta, del uso de las fuerzas que tú consideras desproporcionado en el paro agrario. Yo te quiero preguntar por el manejo que ha tenido el gobierno de Francisco Sagasti, que él es miembro del Partido Morado y además, hasta antes de su renuncia, era candidato a la vicepresidencia, a la segunda vicepresidencia, junto a Julio Guzmán, que es justamente la candidatura por la que estás yendo tú también, ¿no? En el Partido Morado ha habido muertes a manos de la represión policial justamente en el caso de este paro. ¿Cómo ves tú esto, dado que este es un candidato que es, perdón, es un gobierno que pertenece al partido por el que tú postulas? Adelante, por favor, 2 minutos. A ver, yo ahí sí quiero mencionar, sé que me voy a quitar segundos. Si bien es cierto, es un gobierno de transición, también es cierto que, tú lo has dicho bien, representa al Partido Morado. Desde el Partido Morado y desde muchos de los candidatos que estamos postulando al Congreso, hemos sido firmes en señalar algo. Sagasti tiene que asumir el control del país, tiene que asumir el timón del país. Y no podemos ir a dialogar, no podemos sentarnos con gremios y con trabajadores sin propuestas claras. Aquí hubo un tema del Congreso, por un lado, que tuvo más de 2 semanas debatiendo una ley y con textos sustitutorios que en algún caso o en algún pleno, y tú lo debes de saber bien, fueron más de 2 textos sustitutorios, no se llegaba a consensos. Pero también un ejecutivo que tuvo cierta desidia, y es verdad, participo del Partido Morado, pero esto no me quita el nivel de crítica o de autocrítica que yo deba de tener. Al contrario, yo sí creo que ELICE debería de responder ante la Comisión de Justicia. Creo que ELICE, incluso asumiendo un rol político, asumiendo la responsabilidad política, como él mismo lo dijo, debería de replantear su renuncia. Y el hecho de que se postule, o que en mi caso yo postule con el Partido Morado, no me deja esa capacidad de crítica, no me aleja de esa capacidad de crítica. Creo que ha habido un manejo más que inoportuno, ha habido un manejo a destiempo de cómo debió de haberse dado los conflictos sociales en el sur y en el norte. Y en ese sentido, sí considero que hay que mejorar mucho más. Pero más allá de la mejora, que eso es algo que le corresponde al Ejecutivo, lo que se debe hacer desde los candidatos del Congreso del Partido Cerramos, Morado, Gabriela. sobre todo, solo para concluir, sobre todo en este punto, es señalar que los candidatos deben de ser firmes y emplazar al Ejecutivo a que cumpla con la población. Gracias. Gracias, Gabriela. Vamos a pasar entonces a darle 1 minuto. Esta vez, Adriana, si es 1 minuto de comentario sobre lo que ha respondido Gabriela. Adelante, por favor.
Bueno, quiero empezar celebrando a Gabriela por hacer esa autocrítica. Creo que eso es algo bastante valioso de su parte y respetable, sobre todo. Sin embargo, yo considero que el gobierno del Partido Morado, el gobierno del señor Sagasti, ha tenido una respuesta bastante débil frente a las convulsiones sociales que hemos estado viviendo. Ha dejado que el caos y la violencia reinen en el Perú durante varias semanas. Y no han logrado dar una respuesta oportuna ni eficaz a este problema y como consecuencia miles de peruanos se han visto afectados porque han estado cobrando cupos en la carretera, las mercaderías de las personas que circulaban por las carreteras se han perdido, ha significado grandes pérdidas para todos. Entonces considero que es un gobierno bastante débil y esto es una especie de muestra gratis, espero por lo menos que no sea así, pero parece ser una muestra gratis de lo que sería un gobierno del Partido Morado en el futuro. Así que espero que cambien su accionar y empiecen a tener respuestas efectivas hacia los problemas que estamos enfrentando. Muchas gracias, Adriana. Tienes 2 minutos para replicar, Gabriela. Esto es una muestra gratis de lo que sería una eventual gestión del Partido Morado. Adelante, por favor. Si esto es una radiografía de lo que sería un gobierno de Julio Guzmán y del Partido Morado, yo creo que no. Julio Guzmán ha salido a deslindar justamente con estos temas. Una muestra de ello es que exigió, o fue uno de los primeros en exigir, que él se participe de la comisión y se presente en la Comisión de Justicia. Ahora, hay un tema previo. Yo no sé si un gobierno que va a tener solamente 6, 7 meses de gestión pueda manejar de manera adecuada los conflictos sociales que vienen desde hace años. Recordemos que el tema agrario viene desde la ley de Kimpler, que tiene más de 30 años. Recordemos que el gobierno fujimorista no hizo absolutamente nada por el tema agrario, pero también recordemos que Vizcarra sacó un decreto de urgencia, el 014-2019, en el cual ampliaba el régimen agrario. Entonces, no son temas nuevos, son temas que de alguna manera tienen que ser abordados de manera adecuada, sí, pero que estamos en un gobierno de transición en el cual se tienen que garantizar derechos, pero que ha habido desborde de diferentes conflictos sociales. Ahora, para redondear y para ya cerrar la réplica, hemos salido muchos de los candidatos a deslindar con el Ejecutivo, justamente porque no estamos de acuerdo en cómo se está llevando. Yo no sé si en otros partidos políticos, cuando sus líderes han asumido desde las bancadas y desde las propias agrupaciones políticas, han sabido ser, han tenido esta autocrítica, ¿no? Y a mí sí me parece, me parece muy importante esto, pero definitivamente una persona que sale inmediatamente y emplaza a quien además había sido parte de su plancha presidencial, creo que es la mejor demostración de no es un gobierno del Partido Morado. Han habido circunstancias que todas las sabemos, producto de la crisis política generada por Merino, que han llevado a la situación del país en la que estamos, ¿no? Muchas gracias. Gracias a las dos candidatas. Vamos a pasar entonces ahora ya a lo último, que es la pregunta dirigida a Adriana Tudela sobre el partido Avanza País y específicamente sobre el candidato Hernando de Soto. Adriana, el otro día tú escribiste en tu Twitter algo que me llamó mucho la atención y que me pareció además bastante cierto, que es que el mejor activo de un político es su integridad. Yo te pregunto entonces, ¿qué responderías tú a quienes critican a Hernando de Soto, a quienes dicen que ha asesorado a presidentes que no tienen precisamente una trayectoria democrática como Gaddafi en Libia o como Mubarak en Egipto? ¿Esto no compromete la integridad o la trayectoria democrática de Hernando de Soto? Adelante, por favor. Gracias, Ariana. No, yo considero que eso no pone en cuestionamiento su integridad como persona, sino lo contrario. Yo creo que él es capaz de pasar por encima de diferencias ideológicas y pasar por encima de las diferencias políticas para lograr soluciones que realmente se traduzcan en beneficios concretos para las personas de los países, de los distintos países del mundo, independientemente de quién sea el que gobierne. Creo yo que la preocupación principal, más allá de si estamos de acuerdo o no con el gobernante de turno, debe ser lograr el mayor bienestar posible para los ciudadanos de esos países. Y en ese sentido, el proyecto de Avanza País, junto con Hernando de Soto, es hacer lo mismo en el Perú. Nosotros tenemos que transformar nuestra sociedad, transformar nuestro estado de abajo hacia arriba. Y realmente unirnos como país, porque lo que ha venido ocurriendo durante los últimos años es que tenemos un país dividido, un país en el que un grupo de personas
vive bajo un grupo de reglas y otro grupo de personas bajo otras. Y eso no puede seguir ocurriendo, no podemos ser considerados realmente una nación si es que tenemos estos regímenes separados y donde no somos iguales ante la ley. En ese sentido, Hernando de Soto conoce muy a fondo este problema de informalidad y creo yo que tiene el diagnóstico correcto y tiene las soluciones necesarias para superarlo. Así que yo creo que él está perfectamente capacitado y tiene la integridad necesaria para liderar al país en este proyecto de salir juntos, unidos, hacia adelante y seguir creciendo. Muchas gracias, Adriana. Gabriela, tienes un minuto para hacer un comentario sobre lo que cuenta Adriana. ¿Estás de acuerdo? ¿No compromete o sí compromete la integridad del candidato que haya asesorado a dictadores, a presidentes con poca integridad, digamos? Adelante, por favor, tienes un minuto. A ver, yo no estoy en contra de, y quisiera que no se tome esto personal. Yo espero que Adriana llegue al Congreso. Creo que se necesita de esa renovación política. Y se lo dije en un debate anterior que tuvimos, en una conversación anterior que tuvimos. Sin embargo, Hernando de Soto, yo nací en el 85, recuerdo de Hernando de Soto de los 90, cómo defendía de manera a capa y espada un modelo económico que ahora vemos que fracasa, cómo defendía el tema de las comunidades nativas y campesinas desde la apropiación de la tierra, la titulación por parcelas más que la titulación de las comunidades campesinas, cuál fue su accionar en los 90, pero y que no hubo ningún cambio en su discurso, ¿no? Entonces, y ahora vemos como parte de la gente cercana a él es esta persona, Terry, que de alguna manera está vinculado a temas de minería ilegal y que también fue parte de grupos radicales, ¿no? Entonces, esta es la persona idónea que queremos para el 2021, Gracias, en la Gabriela. cual no se reconocen derechos. Adriana, tienes 2 minutos para responder al comentario que ha hecho Gabriela. Adelante. Bueno, creo yo que Hernando de Soto durante los 90 impulsó justamente muchas políticas que lograron sacar a millones de la pobreza. Recordemos que el modelo económico no ha fracasado. El modelo económico ha logrado que más de 6 millones de peruanos dejen atrás la pobreza y que más de 2 millones de peruanos dejen la pobreza extrema. Y además se ha reducido significativamente la tasa de desigualdad. Decir que el modelo económico ha fracasado porque a raíz de la pandemia se ha paralizado la economía no tiene mayor sentido. Definitivamente el modelo económico funciona, hay cosas por mejorar, sí, pero decir que es un modelo que ha fracasado creo yo que está bastante alejado de la realidad. Y Hernando de Soto siempre ha defendido la libertad económica, los lineamientos de crecimiento a través de la libertad individual y sus políticas de titulación de parcelas. Y de en general, darle a los ciudadanos la propiedad, títulos de propiedad sobre sus cosas, es una medida que nos ha llevado a crecer hasta el punto que tenemos hoy y que creo yo que tenemos que seguir en ese mismo camino. Respecto al cuestionamiento de Paredes Terry, él es una persona que ha trabajado efectivamente con comunidades de mineros, no solo ilegales, sino también informales. Y lamentablemente estos mineros ilegales informales son empujados a la informalidad y a la ilegalidad por un Estado gigante ineficiente que vive de espaldas hacia ellos. Y justamente el proyecto de Avanza País es evitar que esto siga ocurriendo. Todos tenemos que ser iguales ante la ley. El Estado no puede discriminar ni excluir a nadie. Tenemos que formar al Estado de abajo hacia arriba y darle la oportunidad a estos mineros informales e ilegales de integrarse a la legalidad y seguir creciendo. Muchas gracias a las dos candidatas. Hemos llegado al final del debate. Yo les quiero hacer una pregunta que no está prevista, es simplemente a raíz de la coyuntura. Tenemos ya la noticia finalmente de que ha habido un contrato de compraventa para adquirir las vacunas. Estos ya no son contratos que no son contratos, anuncios un poco con medias verdades. Tenemos ya un contrato. Adriana, ¿tú te vas a poner la vacuna cuando llegue? Bueno, creo que sí, probablemente me ponga la vacuna, espero que llegue pronto. Sin embargo, quiero hacer una crítica, ¿no? Creo que es realmente lamentable que el Estado no haya sido capaz de adquirir la vacuna antes. Creo que el gobierno de Martín Vizcarra realmente fue negligente. Y si bien el gobierno del señor Sagasti tiene este logro de haber logrado cerrar la compra de la vacuna china, creo yo que hubiese sido mejor tal vez comprar vacunas
como la de Pfizer, que tenía mayores niveles de efectividad que la que ha terminado adquiriendo el gobierno peruano. Y de hecho resulta contradictorio porque Pilar Massetti señaló que uno de los motivos por los cuales no se concretó la compra de la vacuna Pfizer fue porque no había suficiente transparencia en el proceso de elaboración de la vacuna, pero la vacuna que hemos adquirido tiene aún menos transparencia. Así que yo creo que ojalá que las cosas salgan bien con esta vacuna, ojalá que llegue pronto, pero definitivamente tenemos que reevaluar el sistema de compras que tiene nuestro Estado porque es muy complicado, muy engorroso, muy burocrático y le impide al Estado tomar las decisiones que necesita tomar de manera oportuna. No hemos podido comprar mascarillas, no hemos podido comprar tablets y ahora estamos enfrentando algo mucho más grave que es el tema de la vacuna. Gracias, Adriana. Gabriela, te hago a ti la misma pregunta. ¿Te vas a poner la vacuna o no? Y bueno, puedes hacer un comentario también como lo ha hecho Adriana. Adelante. Sí, no, definitivamente, y esto no es populismo, ¿no? Lo vi desde el momento en el que pidieron voluntarios para el tema de la vacuna. Yo sí me pondría la vacuna, definitivamente, siempre y cuando sea para fines científicos. ¿Y por qué hago esta acotación? Porque creo que de llegar la vacuna, quienes deberían de ser vacunados son, primero, quienes tienen menos recursos, segundo, quienes están en la primera línea de batalla, tercero, los más necesitados. No podemos hacer un mal uso de las vacunas. Y por otro lado, hay que recalcar algo, ¿no? Vizcarra demoró más de 7, 8, 9 meses en poder gestionar el tema de las vacunas. Sin embargo, Sagasti, ni bien inicia la gestión, está encaminado a en muy poco tiempo poder lograr esta negociación para que la mayoría de peruanos y peruanas puedan acceder a las vacunas. Yo creo que eso es algo clave, eso es algo que hay que resaltar. Hay una gestión, más allá de la figura de Sagasti, hay una gestión de técnicos detrás que vienen trabajando en ello. No es lo mismo asumir un país en condiciones normales o en condiciones estables que asumir un país en plena crisis sanitaria. Y si quiero ser incisiva en esto, una crisis en la cual él asume producto de una crisis política generada por grupos de poder que de alguna manera son tradicionales como Acción Popular, pero que nos ha llevado a lo que estamos viviendo en estos momentos. ¿Me pongo la vacuna? Sí, pero primero deben de ponérsela las poblaciones que más lo requieren. Creo que eso es parte justamente del compromiso. Muchas gracias a las dos candidatas. Ha sido un debate bastante interesante. Vamos a seguir justamente teniendo esos intercambios, así que manténganse conectados. De hecho, la próxima semana no vamos a decir todavía entre quiénes para mantener un poco la intriga, pero vamos a tener un debate entre candidatos a la vicepresidencia. Así que muy atentos a nuestras redes. Y también, bueno, agradecer al equipo que hace realidad esos debates. Están Jonathan Castro en la producción, Carlos Hidalgo en el switcher y Cristian Saurré en la coordinación. No se olviden los que nos escuchan de que pueden enviar preguntas justamente para estos bloques o para los bloques de efectos del coronavirus, para algunos temas que consideren importantes o cuestionamientos a los mismos partidos. Y esto las vamos a considerar en nuestros siguientes debates, y el correo al que pueden enviarlas es desde la redacción @comercio.com.pe. Cuando nosotros anunciemos el debate que sigue, ustedes pueden enviar dirigiendo las preguntas específicamente a alguno de los candidatos. Muchas gracias a las dos candidatas. Entonces, ellas han sido Adriana Tudela, número 5, por el partido Avanza País, y Gabriela Salvador, número 7, por el partido Morado. Muchísimas gracias y mucha suerte a las dos. Muchas gracias a ti. Cuídate. Gracias, Gabriela. Manténganse Gracias. conectados a El Comercio. Conversamos. Chao, chao. Gracias.